Good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí ha refrescado algo la lluvia. Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. Ready. Good evening. Hello, hello, David. Good evening. ¿Cómo han estado? ¿Han estado practicando? Me imagino que sí. Ok, let's start, my friends. Today we have a lot of things to do y vamos a hablar sobre pronunciación. Bueno. En español usted sabe de que todo lo que pluralizamos se le agrega S, ¿verdad? Mango, aguacate, sillas, mesas. Y no tenemos problema con la pronunciación. La S es S. Digo esto porque en inglés hay tres casos cuando pluralizamos los objetos. ¿Ok? Ese es el temita que vamos a desarrollar ahora sobre la pronunciación. Y dice pronunciation of S of plural nouns, o sea, la pluralización de los nombres o sustantivos. There are three ways to pronounce the S. Aquí hay tres maneras de pronunciar la S. Y eso, ¿cómo es posible? Así lo inventaron los gringos, así lo vamos a aprender nosotros. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo inventó? Eso no interesa. Tenemos que aprenderlo. ¿Verdad? Ok. Ahora bien, dice ES. O sea que cuando, ay, ah, ¿eso qué será? ¿Qué no dijo que solo ese? No, pero este es el primer caso, la primera regla o la. Bueno,
todo caso, es la primera regla que vamos a discutir, que vamos a aprender. Y es, o sea, que esto suena is. Is. Esto va con los sibilants, o sea, los sonidos silbantes, digámoslo, ¿verdad? Cuando hace el ceseo. Ay, ¿cuáles son esos sonidos? Bueno, C, S, X, Z, S, S, C, H, S, H, N, G, E. ¿Ok? Ah, bueno, entonces esto quiere decir que todos los nombres o sustantivos que finalicen con estas consonantes, al agregar ES o S en su defecto, SES va a sonar is. ¿Ok? Escuche. Races, bases, boxes, prices, kisses, watches, ditches, changes. ¿Escuchó? ¿Escucha el is al final? Sí lo escucha, ¿verdad? Va, por ejemplo, cuando usted dice bus, solo, allá viene el bus. Nosotros ya aquí en nuestro medio ya así decimos, va, agarrar el bus, voy. Ahí viene el bus. Ese bus es singular, va, pero ya quiero decir buses en inglés, digo buses. ¿Comprenden esa regla? ¿Comprende mucho o comprende poquito? ¿Quieren una explicación de nuevo o cómo se sienten? Vamos a ir regla por regla, ¿ok? Vaya, por ejemplo, yo le pregunto a usted, how do you say naranja in English? Orange. 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 Ah, vaya, ¿y cómo va a decir naranjas? Oranges. Oranges. Ah, y por ahí se escuchó. Oranges. Oranges. ¿Por qué? Oranges. Oranges. Okay. Oranges. ¿Por qué? Porque termina en GE. Me agarró la onda. Oranges. Oranges. Mire, una digo orange, pero ya como yo voy a comprar $1 de naranja, ¿verdad? Digo, hey, give me a dollar of oranges. Oranges. ¿Verdad? Ok. Ahora, do you know how to say iglesia? Church, Church. church, Va, church. yo digo una iglesia, ¿verdad? Church. Yes, ¿En church, qué church. term ¿Cuáles son las últimas consonantes ahí? CH. CH, o sea que estas dos palabras entran en esta regla. Quiere decir que cuando yo agregue ES, Churches. Churches. ajá, tiene que escuchar el is. Churches. Church, Churches. churches, churches. Churches. Churches, ¿sí? Churches. Así, así. Churches. Churches, ajá. Así tiene que decirlo. How do you say puente? Puentation no es. Vaya, si no lo saben, ¿usted qué sabe? ¿Qué hace cuando no sabe? Pregunta, ¿verdad? How do you say puente, How right? do you say? Puente. Y yo le Okay. voy a decir con mucho gusto, mire. Digo bridge. 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 Agrego E, Bridge. solo agrego S porque ya tengo la letra E aquí. ¿Ok? Mire. Es.
Entonces, como no es un solo puente, no, que son varios, digo bridges. 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 Ajá. Esas, bridges. Esa. Ese tiene que sonar is. Y eso va. Excelente, Henry. Correcto, correcto. Y eso va a hacer que mi inglés se escuche bien, se escuche bonito. All right. Vaya, ahora digo another example. How do you say ejercicio? Exercise. Correcto, correcto. Exercise. Exercise. Mire, exercise. La última consonante que suena ahí es la S. La E es silenciosa, ¿va? Entonces digo, exercise, al agregar, al querer decir ejercicios, ya agregó la S. Ahora sí, la E va a tomar sonido. Antes no tenía sonido. Ahora sí. Ahora digo exercises. Exercises. Ajá, école, école. Exercises. Vamos bien. Ahora, Exercises. ahora. Exercises. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Comprendemos. So Comprendemos much. mucho. Excelente. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas? No, va, vean, miren, esto de las reglas no es de que yo ya me lo voy a aprender, ¿verdad? Esto no es mágico. Las reglas se aprenden practicándolas. Yo a ustedes no les voy a exigir de, ah, ya, ahorita, no, no. Esto es conforme la práctica. ¿Sí? Pero si usted escucha y ve que un objeto, el nombre de un objeto termina en estas consonantes, al agregar la E y la S, va a sonar is. Esa es la regla. ¿Cuáles consonantes? C, S, X, Z, S, C, H, S, H, N, G, E. ¿Ok? Es un grupo de consonantes. All right? So far, so good. ¿Todo bien hasta ahí? Pasamos a la siguiente regla. Ok. Now. When the S sound S, we have voiceless P, K, T, F, P, H, and T, H. ¿Ok? Ah, vaya, como ya sé la otra regla, ya sé que este es el grupo de consonantes que cuando un nombre sustantivo finalice en esas consonantes, la S sonará S. Es S. ¿Verdad? O sea, mire a quién. Sleeps, books, hats, loves, grabs, myths. La S suena a S. ¿Después de cuáles consonantes? De esta, mire, P, K, T, F, P, H, T, H. ¿Ok? Vamos a ver. Y trick. Ok. Veamos esta palabra. Trick. Trick. Finaliza. Tricks. Ajá. Finaliza en K. Al agregar S, va a sonar Tricks. tricks. Como S. Tricks. ¿Ok? Por ejemplo, how do you say pelea? Fighting. Ah, ese sería peleando. Fight. Fighting. Fight. Biden. Fight. Fight. Fight, Fight. como los juegos de video. Fight. ¿Te recuerdan de ese juego de video? Fight. Ajá. If I. ¿Me ayudan? F, I. T. No, G. no. G. G.
G, H, H, T, T. Fight. Fight. Entonces, fights. 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 Ahora sí, ¿comprenden esta regla también? Yes. Sí. Ok. Muy bien. Sí. Vamos a ver. La próxima regla, la última. The last rule. The last rule says, is boys B, B, D, G, L, M, N, and G, R, D, and Y, A, y aquí faltó and vowel sounds. Todos los que terminen en sonidos vocales. Ok, veamos, o sea que esta S va a sonar como Z. Cuando los nombres sustantivos terminen en estas consonantes, mire. All right, así que crabs, words, bags, deals, dreams, fans, sings, wears, gloves, and plays. Ok, ay, teacher, ¿por qué me dice vowel sounds? Porque todas las palabras que terminen en sonidos vocales. O sea, digamos algo bien sencillo. How do you say ventana? Window. Window. ¿Qué escucha al final? Window. Window. Windows. ¿Qué suena al final? Oh. Ah. Mire. Window. Oh, mire, se escucha un diptongo, ¿verdad? Ese es un sonido vocal. Así que esta S va a sonar Z. Windows. 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 Ajá, una Z. Una Z no tan Windows. Exagerada, no tan Windows. Exagerada, no débil. Una Z normal, ¿ok? Windows. No, no más exagera que va. Windows. No va. No. Ok, no. Windows. Windows, así como lo está haciendo. Windows. Así como okay. lo está haciendo. Excelente, así. Entonces, so what do I have to do to practice the pronunciation? ¿Cuál es la única manera de practicar la pronunciación? Speaking. Solamente, así. Solo así. Ah, ya me puedo la regla de memoria. Ah, ya la leí 10, ya la leí 30 veces y ya me la puedo. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con su pronunciación? Así que en este momento vamos a practicar. All right. Okay, let's practice. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Okay, sí, es que. Yes, teacher. Aquí se me yes, zafa, teacher. Se me zafa. Este chuncho, okay. So we say raises, buses, boxes, prizes, kisses, watches, dishes, changes. Excelente. Oranges. Oranges. Churches, bridges, exercise. Oranges. Breaches. Exercises. Very good. Let's go to the next one, okay? Aquí la S suena S, recuerde. Sleeps, books, hats, loves, meat, drinks, fights. Okay, now. Cuando la S suena Z, okay?
Crabs. 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 Worms. Worms. Bags. Bags. Deals. Dreams. Dreams. Ants. Ants. Things. Words. Wears. Gloves. Bows. Place. Windows. Windows. All right. Good. ¿Todo bien hasta acá? So far, so good? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Solo quiero para corroborar. Cuando la ES va a sonar is. Dígamelo así. En español, por favor, no lo hagas en inglés hoy. Teacher. Hola. Teacher. Hola. Hola, es que se había desconfigurado un poco mi comp y no me había podido conectar a tiempo hasta todo conectar, pero tengo una preguntita, teacher. Dígame. Con respecto a los ejercicios que nos están evaluando en el módulo. Ah, en la plataforma. Se suponía que vamos a hacer como la sección 1 y la sección 2, ¿verdad? Sí. Ajá, pero estos temas que estamos viendo entran en el 2. Pero igual lo teníamos que hacer aunque no hayamos visto las clases. Fíjese de que este ejercicio, esta información que yo le estoy dando a usted, no está en la plataforma. Present. Esta es información que yo veo a bien compartirla con ustedes. Para... Sí, pero están otros temas como el... Sí, que los vamos a ver más, ahorita los vamos a ver más adelante. Lo que sucede es que yo no voy a ritmo de la plataforma. Ustedes van más adelante, porque así le requiere, ¿verdad? Ah, okay. Así, o sea, ustedes... Pero igual lo teníamos que hacer sin ver la clase. Lastimosamente así va a ser. Porque no, yo no puedo adelantar el contenido, porque tengo que cubrirlo de unidad por unidad, tema por tema. Pero si hay alguna duda, pues allí yo les puedo ayudar. Ahí me escriben. Ok. Ok, muy gracias. Bien. Gracias. Muy bien. Aprovecha. No era con ustedes. Con el otro grupo, pues. Muy bien. Ok, les continúo. Así, ¿quién me explica lo de la regla esta, la primera? Cuando termina en C, S, X, Z, S, 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 H, S, H y G, E. Ajá. Sonará S. ¿Cómo sonará? Es, is. Is, is. Muy bien, muy bien. O sea que esta ES va a sonar is. Is. Ajá. Verónica, are you okay? Okay. Va. All right. La siguiente sería cuando se pronunciará o terminará S, cuando termine en las consonantes P, K, T, H, PH y TH. Ok, muy bien. ¿Y la última? La última sería cuando sonaría como Z o Z. Con las consonantes B, D, G, L, M, N, N, G, R, B, Y, y en sonidos vocales. Excelente, muy bien. Ok, para aquellos que tenían dudas aún. Ok, ahora nos vamos. Let's go to the next activity. Y aquí tenemos un ejercicio más. Ok, mire. Ahora usted ya me puede pronunciar esto, miren. Telephones, cameras, book bags, decks, maps, waste basket, sentences, exercises, watches. Ok, veamos. Ok, now let's practice. Telephone, telephones.
Camera, camera. Telephone. Telephone, telephone. Cameras. Cameras. Look back, look back, look back. Look back, look back. Desk. 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 Map. 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 Waste, waste basket. Waste baskets. Waste baskets. Sentence. Waste baskets. Sentences. Sentences. Exercise. Exercises. Watch. Watch. Watches. Watches. Muy bien. Watch. Excelente. Teacher. Hello. Yo tengo una pregunta. Hágala, por favor. Es que me he perdido de casi toda la clase, pero siempre he tenido una duda. Cuando, bueno, un estado de Estados Unidos que se llama Coney Island, bueno, la palabra es Island, pero ahí hay una regla que se aplica. No, no se dice. No se pronuncia la S. Ajá, ahí es la S, es muda. ¿Hay alguna regla con respecto a esto? La verdad es que hay palabra, no, porque son como excepciones en algunas palabras. No es que la S se vuelve muda o silenciosa. Ellos dicen silent letter porque está en medio de una vocal o algo así. No, es simplemente la palabra así. Okay, por ejemplo, si usted dice Isla, nosotros se escribe Island, ¿verdad? Pero uno dice Island. Si es que yo lo pronunciaba isla y una vez me corrigieron, pero nunca me correcto. Dijeron. Ajá, no, no hay. Entonces, si yo digo Iceland, me estoy refiriendo al país. Porque si no, estaría diciendo lo mismo. Esa es la única referencia que le podría dar yo, ¿verdad? Island y también igual que pasillo, se pronuncian igual. Isle. Isle and Island. Está bien, sí, te comprendo. Gracias. Okay. Muy bien. Now let's continue. We have another activity. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, estamos bien. Okay, good. Next activity. Muy bien, chicos. This is the pronunciation for these exercises. Okay. When the E sound like a Z, ve aquí. ¿Cómo pronunciaría esto? Kiss. Kiss. In this one? Newspapers. Televisions. Clocks. Tickets. Stamps. Addresses. Briefcases. Purses. Good. Okay. ¿Alguien quiere practicar solito? Acá, le escuchamos. A ver, practiquemos esa pronunciación. Keys, newspapers, televisions. Ajá. Clocks, tickets, stamps. Addresses, briefcases, purses. Purses, very good, purses. Excellent. ¿Alguien más? Keys, newspapers, televisions, clocks, tickets, stamps, addresses, briefcases, and purses. Excellent. Very good. Thank you. Vamos a ver. Yo ahí lo veo como que quieren y no quieren. Okay, démosle.
Is newspapers, televisions, clocks, tickets, stamps, addresses, briefcases, purses. Thank you. Someone else? Keys, newspaper, televisions, clothes, tickets, stamps, addresses, briefcases, purses. Excellent. Hi, teacher. Good students. Okay. Keys, newspapers, televisions, clothes, tickets, stamps, addresses, briefcases, purses. Excellent. Thank you, David. Yeah, teacher. Okay. Kate's newspaper, television, clothes, tickets, stamps, addresses, briefcases, purses. Okay, thank you. Yo lo le voy a ayudar un poco con la primera. Ahí dice keys. Okay. Keys. Es una keys. Isla, es una keys. I larga. Keys. Okay. Keys. Keys. My keys. Keys. Ah, ese es y corto. No. Ese sería keys. Keys is keys. 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 Y este es keys. 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 Es diferente. La boca, okay. hay una variación de la pronunciación de las vocales en inglés. Ya son como 14. Y esa es la cuestión, ¿verdad? Aprendérselas. All right. Let's continue. ¿Nadie más? ¿No? ¿Yo? Ok. No more? Okay. Ah, okay, okay. We're listening. Keys, newspapers, televisions, clocks, tickets, stamps, addresses, briefcases, purse. Very good. Very good. Thank you. Good pronunciation. Keys. Keys. Newspaper. Yes. Television, clothes, tickets, stamp, addresses, briefcases, purses. Purses, purses. Recuerde. Purses. No, purses. Purses. No, no. Ajá, es S. Purses. S, S, I, E, Z. S, I, Z. Ah, y purses. 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 Ok, muy bien, muy bien. Okay. Ok. Very good, thank you. Ok, vamos a otra lámina, vamos a explicar algo por aquí, ok. Creo que nuestra compañera por ahí está hablando del this and that, ¿verdad? ¿Sí? Por ahí estaba la pregunta, ¿no? Veamos. Acá tenemos los determinativos, el this and these. The pronunciation for this is this. And the pronunciation for the plural is these. Prácticamente es la vocal nomás. Aquí es una I corta y aquí es una I larga. Ok, así que aquí this. ¿Cuándo vamos, por qué vamos a usar el this? Es para señalar o decir algo que esté cerca de nosotros o esté en nuestras manos. ¿Ok? This is a pen, right? This is a remote control. ¿Ok? This is a cell phone. Ok, así que el patrón gramatical or the grammar pattern for this is this plus is plus a or n
plus a singular noun. Mire, aquí dice eso, todo eso que hemos hablado aquí arriba es el orden de la oración. All right, so you can say this is a laptop. Right, this is a laptop. Recordemos que debemos usar también los artículos A or N dependiendo con la consonante que comience el objeto. Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Questions? No sé si ya pasaron eso de la plataforma, ¿verdad? Creo que sí, ustedes ya terminaron. Ya van como en, tienen que comenzar la treva. Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a evacuar esto de lo de la singular. Dice, what's this? Es una manera. Dice, es para referirse a un objeto. Pero... A objetos. En este caso, sí. Uso el this para decir este. Este es tal cosa. Sí, ¿está cerca o está en mis manos? ¿Qué? ¿Lo tengo cerca o no? ¿Qué? Usted va a comprar. Usted va a comprar. Algo cerca. Se va a un almacén y dice, how much is this? Porque lo tiene cerca, está ahí en la vitrina, usted está enfrente, ¿verdad? Usa el this. Ok, ahora bien, yo quiero saber cómo se llama algo, qué es ese objeto. Yo digo el objeto directamente, digo, what's this? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Sí? Yo le digo, what's this? Ah, usted viene y me dice, it's a notebook, it's a pen, it's a cell phone. Vea aquí cómo comienza la respuesta. Mire la respuesta, uso el it's, el it is. O sea, lo uso abreviadamente, ¿verdad? It's a camera. All right. Contractado, sí. Contractado, bien. Vamos al otro lado. Sí. Here, gracias. Mire. Ahora uso el plural. Pero ya el plural, ya tengo dos. Mire, digo. Ah, perdón. Eso es para preguntar, pero yo estoy seguro que son estos. Digo, these are pens. These are pens. Ok. These are pens. Right. Ahora vea el patrón gramatical. Uso el this plus are plus plural noun. Eso se convierte en esto. ¿Eh? Aquí está el patrón gramatical. These are capital letters. Ya sabe que son capital letters, ¿verdad? Letras mayúsculas. Son las letras mayúsculas. Letras mayúsculas. Correcto. Letras mayúsculas. All right. Ahora bien, para preguntar voy a usar el what are these? Digo, what are these? ¿Ya? What are these? Y voy a usar para responder el they. Their glasses. Their glasses. Their glasses. ¿Ok? Vea la diferencia cuando yo respondo. Para singular uso it's, una cosa. Ah. Para varias cosas uso their. Y nosotros decimos son, ¿verdad? Ah. Son mangos, es. ¿Verdad? ¿Ah? Aquí es, ¿verdad? Es. Y aquí es, son. Ajá. Y son. Ajá. Si usted traduce esto textualmente, literalmente, va a encontrar una respuesta toda rara, va. Ellos son, va a decir. Aquí le va, así le va a traducir. Ellos son lentes. Nosotros no hablamos así en español, ¿verdad? Entonces, cuando uno traduce
encuentra como que no tiene sentido. Tiene que darle sentido en inglés. Requiere mucha interpretación. Correcto. Interpretar. No solo traducción como correcto. Tal, sino interpretación. Sí. Y el Google Traductor es el problema con él, ¿verdad? Que a veces no hace eso. A veces no ayuda. Nos confunde. Teacher, en inglés, para lograr esa interpretación, que es al final la que le da sentido a las frases, es necesario tomar en cuenta mucho el contexto en el que se está usando la frase que se va a traducir. Correcto. El contexto nos da a nosotros, nos ubica. Nos ubica cómo qué, cuál es la frase, qué quiere decir o cómo se debe de formular también. Pero claro, pues para eso hay que caminar, tenemos que caminar más, pero ya con esa idea, esas ideas hay que tenerla ya clara. Okay. Now we have some contractions here. It's for it is. There for they are. What's for what is. Okay? Algunos cometemos el error. Sorry, de decir there. There. Porque sabemos que la palabra es they. Pero ya contractada. Solo se debe de escuchar así como una D-E-R. There. 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 Hay unas palabras similares. There. Hay unas palabras similares que se llaman homófonos. Cuando unas palabras suenan igual a las otras, se llaman palabras homófonas. En inglés son homófonos. Tenemos la palabra esta, there. Y tenemos esta otra también, que suena igual. Las tres palabras estas suenan igual. There, there, and there. ¿Qué es lo que me va a ubicar a mí? Como decía Henry, el contexto. El contexto. ¿De qué estoy hablando? ¿Ok? Aclaro esto porque cuando... Pero tiene que sonar, porque son, no, porque significan cosas diferentes, pero en inglés suenan igual. Y así hay un montón de casos, con muchas palabras. Suenan igual. ¿Ok? Muy bien. Eso nomás para que usted ya sepa. Ah, no, yo ya sé que hay tres palabras que suenan igual. Ayer me las enseñó el teacher Martínez, fíjese. Ah, y usted ya se las puede, ¿verdad? Ok, good. All right, let's continue. Now it's time for you. Con todo eso que yo les he dado, todo ese cúmulo de conocimientos que hemos recibido en esta bonita noche, me va a resolver estos ejercicios. Mire, me va a completar. You're going to complete the questions and answers. Vamos a trabajar ahorita, chicos. Let's do it.
Listo. Finish. Okay. Thank you. Finish, teacher. Thank you. Finish. Van cuatro. Y seguimos contando. Finish. Five. Finish. Thank you. Six. ¿Y los demás? Finish. Seven. Finish. Finish. Eight, nine. Okay. Finish, teacher. All right. Thank you. Comparing. Compare with this. Are you okay? Yes, teacher. Todo bien, okay. Yes, teacher. Good, good, good. Ahora vamos a practicar. And we say, what are these? They're keys. Let me see. Okay, ahorita. What are these? They're keys. What are these? Their keys. What's this? Is a CD player. What are these? Their book bags. Their backpacks. What's this? Is a watch. What's this? Is a cell phone. What are these? Their sunglasses. Ok, nos vamos a los grupos and we're gonna practice those questions and answers. Vamos a practicar. Okay, let's practice.
Ya está topado. Teacher, en la número 3, si yo le pongo de there a bat, está mal. Permítame. There backs. Vamos a usar el vocabulario que nos está dando el libro. Pongámosle their book bags. Es que book bags. Y también le podemos decir backpacks. Book, libro. Bolsos para cuadernos, ¿verdad? Esa palabra, ¿cómo la escribe? ¿Cuál? Pero esa no aparece, la segunda que usted dijo. Book bags. Backpacks. Book aquí. Bags, sí, pero la otra. Aquí está backpack. Esa no. No aparece. Okay. Solo agréguenla a su vocabulario. Vocabulary. Ok, my friends. Ya casi nos llegó la hora chimenguenchona. Selfie, de verdad. Thank you, Henry. No me acordaba. My goodness. Selfie, ok, vamos. Open your cameras. Ahí, ¿eh? Eso. Open your cameras. Ok, aquí vamos. 3, 2, 1. Ahí estamos. Gracias. Okay, Adriana Gabriela. Adriana Gabriela. Present. No, okay, thank you. Axel. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Present. Okay, David Alejandro. Present, teacher. Thank you. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Present. Thank you. Genaro Antonio. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you, Giovanni. Gerardo Daniel. Gerardo. No vino. Okay. Gilma. Se reportó en el chat, teacher. Sí, ella la vi, se estuvo presente. La practicó. Dice que cuando salimos a las salas pequeñas, la desconectó la plataforma. Escribió. Okay. Sí, escribió que ya no pudo entrar. Muy bien. Ok, Henry. I'm here. Thank you. Joana. No vino, Joana. José Rodrigo. Present. Thank you. Catherine Marisol. Present, teacher. Catherine Marisol. Sí. Kenia Abigail. Present. María del Carmen. Guillermo, are you a singer? Present.
Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. Present, teacher. Thank you. Nelson Vladimir. Present, teacher. Thank you. Reina Elizabeth. Yo la vi, pero no, ya no la veo. Parece que le está fallando la señal, teacher. Sí, sí, pero sí la vi conectada. Tatiana Emilia. Present. Thank you. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. Thank you, teacher. Thank you. Walter. Present, teacher. Yulisa Abigail. Present. Thank you. Okay, my friends, we are finished. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Good night. Bye, teacher. See you tomorrow. Hola. Ya le tomé. Ya le tomé. See you tomorrow, everybody. Okay. Está bien. Gracias. Okay. See you tomorrow, everybody. Good night. Good night, everybody. Good night, everybody.